llame es un evento para desarrollar un videojuego en un tiempo determinado. Tú sabes, un juego es algo mucho más complejo de lo que aparenta. O sea, puede parecer muy fácil, pero pues implica el saber plantear un problema para que la gente pueda encontrar soluciones y desarrolle ciertas habilidades. Este Game Jam me parece muy divertido porque está implicando situaciones muy complejas y para los desarrolladores. Es decir, es un ejercicio muy lúdico para generar juegos. Por ejemplo, el desarrollo de un juego que está fuera de la época actual es esa, pues, la parte que me resultó más interesante. Y bueno, a mí me gusta el hecho de que puedas tener ya este tipo de espacios para desarrollar estas industrias que pueden, pues, ser muy fructíferas en México. Hicimos el videojuego El Viaje de Noche y está basado en los principios de localización. Esto ocurre en Xochimilco, en el área que antes era Tenochtitlan y sus alrededores. Es un juego que también tiene que ver con cuestiones educativas porque está basado en la conquista. Nuestro juego se trata, es como un tipo de shooter en las trajineras. Pues básicamente es un personaje arriba de una trajinera y tienes, tu misión es escapar de los españoles a lo largo de la trajinera. Bueno, con esta serie de tres Game Jams, este sería el segundo, estamos justamente buscando que los participantes exploren en diferentes direcciones, ¿no? O sea, que no se queden nada más con una noción básica de lo que ya saben hacer y se encierren en eso, sino de algún modo, con el tema del Game Jam, forzarlos a reflexionar sobre lo que saben hacer y lo que pueden hacer en torno a los videojuegos mismos. Es una buena pregunta. Justamente hay muchas cosas que consumimos como videojuegos o que agrupamos como videojuegos a falta de un término mejor, pero que siendo muy estrictos con la noción de lo que es un videojuego, quedan muy en la frontera, quedan justamente fuera de la categoría de un modo u otro. Y son justamente cosas que están explorando en otras direcciones, que era el propósito de esta mermelada de juegos, ¿no? Explorar hacia algo más. Entonces tenemos juegos basados en texto o en audio, que si bien en algún momento consumimos como videojuegos, siendo muy técnicos, están un poco en otra dirección. El no videojuegos es un término muy amplio que puede definir al videojuego por la frontera, ¿no? Nos hace cuestionarnos lo que es el videojuego realmente. Eres un aventurero, estás en una abadía, pero o sea, el juego es mínimo de dos jugadores, dos aventureros y de un amo de las bestias. Pues digamos que estamos jugando de dos. Son dos aventureros y un amo de las bestias. Los aventureros deben buscar gemas para poder escapar de la abadía, pero las gemas están ocultas en cuartos y alrededor del mapa. Mientras que el amo de las bestias manda sus unidades, que son un esqueleto, una gárgola y vampiros, a impedir que puedan agarrar las gemas. La idea es que hay una pista de audio que representa el día y que después de determinado tiempo cambia y pone otra melodía que representa la noche. Entonces, el día favorece los stats de unos aventureros, la noche favorece los stats de otros, y el amo de las bestias es favorecido solo en la noche. En la noche puede sacar a sus vampiros, de día no, y sus unidades también reciben más stats, bueno, reciben, aumentan sus stats. Y la idea es que de día sea una estrategia más, más como ofensiva, una estrategia más de moverte y más agresiva para los aventureros, mientras que de noche la estrategia ofensiva es para el amo de las bestias. Entonces es un juego en el cual como que la experiencia en sí, queremos generar una experiencia de un ambiente de equipo, como cooperativo, unilateral. Y el tercero sobre un tema
bastante complejo, que es el de autopoiesis, que implicaría pues bastante reflexión epistemológica de parte de los participantes. El juego se llama Naoki por un niño de 13 años japonés que se llama Naoki Gashira, que a pesar de sufrir autismo grave, escribió un libro con 53 preguntas que tenemos acerca de los niños autistas o de la gente que sufre de autismo. A partir de ahí creé 5 textos, uno para cada nivel del juego. Traté de que los textos fueran poéticos y de que trataran de explicar cómo es el mundo del autismo. Consiste en una espiral que se está moviendo constantemente y el personaje se tiene que pues, atravesar con un montón de obstáculos, de los cuales también puede ir aprendiendo para seguir pasando los niveles. Para el último nivel, aprender a desaprender. Pues estamos muy contentos con los resultados, están saliendo juegos bien interesantes. Yo lo llamaría un éxito, ¿no? El propósito más importante sería el aprendizaje, o sea, que cuando están participando en un game jam aprendan más cosas y conocerse entre sí, ¿no? O sea, que haya también como un núcleo social, ¿no? En el game jam, que también creo que eso está funcionando. Que aprendan a formar equipos de trabajo, que conozcan gente nueva que tiene intereses similares y que vaya creciendo la comunidad de desarrollo de videojuegos.